Ay, te vamos a preguntar, Emmanuel, ¿cómo te, después de esta victoria, ¿cuál, en qué ustedes se van a enfocar para el siguiente juego? After this victory, what's going to be the focus? Defense. We gotta go back and practice and focus on defense. Defense, our rotations. Once we get that down, we offense gonna come. We just gotta work on defense. Él dijo que después de este partido, yo le pregunté después del partido en qué se va a enfocar, y él dijo que se va a enfocar en defense. Eso es todo lo que se va a enfocar, en defensa, en jugar buena defensa. Right now, so far, how is your feeling about this tournament? I like the tournament. I like the games. I like everything about it. This is my first time in Dominican Republic, and I'm really enjoying my time here, and I like it. Bien, le preguntamos cómo ha sido su sentimiento, cómo ha visto el torneo hasta este momento, y nos dice que le gusta. Es su primera vez en la República Dominicana, y le gusta, de verdad que le gusta. Emmanuel, are you willing to play in another tournament from the Dominican Republic, like NLB? Yes, of course, that's the goal. But right now, I'm focused on trying to win this tournament first, and then after that, I'll handle that situation when they come. Y le preguntamos si está dispuesto a jugar en otro torneo como lo es la Liga Nacional de Baloncesto, y nos dice que sí, claro, que es su propósito, y pero que en este momento está enfocado en jugar acá en este torneo. Emmanuel, everybody talk about Mauricio Báez, Mauricio Báez team, Rafael Báez team, that they are the favorite in this tournament. What can you say about it? They winning. They winning their games, I guess, right now. And I'm just focused on San Lázaro and what we going to do to get better to whenever we play them. And I'm just getting ready for that. Le preguntamos sobre el equipo de Mauricio Báez y el Varias, que son los favoritos en el torneo. ¿Y qué piensa sobre esto? Él dijo que ellos están ganando sus partidos, pero que ellos se van a poner fuertes y que van a tratar de ganar los partidos y también ganar el torneo. Sí, one last question, Emmanuel. If you had to improve something of your game, what would that be? Everything. I want to work on everything. I want to be the best at everything. Passing, shooting, stealing the ball, defense. I need to work on everything. Le preguntamos si tiene que mejorar algo, ¿qué sería? Y él nos dice que todo. Simplemente todo. Tengo que mejorarlo todo. Quiero ser el mejor en todo. All right, thanks a lot, Emmanuel. Great game today. And we wish you the best of luck for the rest of the tournament. Thank you. Appreciate it.